Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19 a 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaron: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres, pues, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo viene uno de los protagonistas de todo este tiempo, Juan Bautista. Pero mira lo que dice: yo simplemente soy una voz que clama. Yo no soy el Mesías. Yo lo anuncio. ¿No crees tú que ese es el papel de todos los cristianos? Anunciar al Mesías, anunciar a Jesucristo, saber que todo viene de Él. Por eso me pareció sabio aquel hombre que en su casa decía a sus hijos y a su esposa: yo no soy el que mando aquí, aquí manda lo que quiera Jesús, aquí manda Dios, aquí manda Jesús. Hagámoslo todo de acuerdo a lo que Jesús anhela y quiere. Ese hogar marchaba mucho mejor que otros muchos hogares donde el que mandaba él o ella, que a veces hasta en medio de tragos se hacían las cosas más torpes y tontas de la vida. Este nuevo año, pues, seamos anunciadores del Señor. ¿Y cómo? Pues lo dice también la palabra de Dios: allanen el camino, es decir, preparen el camino en toda belleza, todo amor y toda verdad. Quitemos todo aquello que estorba el camino y todo será así más hermoso y más pleno. Que nos bendiga el Señor, que este año quites por fin de tu vida eso que estorba tu camino, esa piedra que te hace tropezar tanto, ese pantano donde te resbalas tanto. Quítalo, allana el camino, embellece el camino de este nuevo año 2024. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.